los amaron. O sea, son el tercero A del Colegio Nashville. Las fotos, está el grupo entero pintado de Kiss y algunos hasta hicieron sus guitarras no. de palo. O sea, y están hasta las cabezas de las mamás de que estaban viendo la grabación. Esto es una belleza. El maestro de inglés de ellos es Oscar Sánchez. Oscar, te amamos, niños, los amamos, en serio. Y el infarto de todo esto es que en la noche le van a hablar a Oscar a su casa, porque la guitarra se la van a entregar directamente los integrantes de ¡No! Aquí. ¿Cómo crees? O sea, imagínate la impresión. ¡Qué emoción! O sea, yo me emocioné mucho. Pero pues que vaya con sus 30 alumnos, Fer. Yo creo que tiene que arreglar algo, a ver qué pasa, ¿no? Pero imagínate, el Warpick parado junto a Gene Simmons, le llegaba la boca del estómago. Ajá. ¿A dónde le llegará un alumno de tercero? No. Y Gene Simmons era maestro, además. ¿De qué grado, Ward? De primaria, imagínate. ¿Qué enseñaba? Pues no sé, la lengua, mano. Pero yo hoy sí no le sacaba la lengua al maestro, porque no. Te la saqué, salía peor. ¿Qué pasó? Qué adorable, qué adorable. Bueno, pues ellos fueron los ganadores. A todos los concursantes, de veras, muy padre. Y van a salir sus fotos en la página. Pues bueno, de veras, qué suerte también estos chavitos. ¿Qué dice aquí tú, Psycho Circus de Quisque? Vamos, ¿no? Vamos a escucharla. Que por cierto tocaron esta rola en el capítulo de Millennium, donde yo decía, no, ¿cómo creen que es Kiss? Son no sus son. Dobles. Míralo, y encima está más cachetón. Ay, no, sí es él. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Yo? Sí. ¿Sí? Bueno, hombre, ¿qué pasó? Ahí, una harta que nos conteste. Pero saben que pueden mandarlos vía fax, ¿no? 5604-7207, aunque quién sabe si el día de hoy... ¿Tu número? O sea, sí, ajá, ok. Y, o sea, lo he hablado al radio porque quería saber qué onda, o sea, sí. ¿O sea, tienes un boleto para Kiss? Sí, que me sobró. ¿Te sobró? ¿De qué zona? De La Roja. ¿De Zona Roja? ¿Y qué, lo quieres vender o qué rollo? Pues, o sea, lo que pasa es que, mira, yo iba con una persona, ¿no? Aguas, no le subas mucho a tu radio, por favor. ¿Oye? Ya. Es que, o sea, yo le di con una persona. Ajá. Se está viciando, se está viciando. No, pero no está hablando, yo le bajé. ¿Soy yo? No. Ok, va. ¿Y luego? O sea, yo iba a ir con una persona, o sea, como no pudo ir conmigo, uh-huh. O sea, pues se quedó ahí, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, le daba para saber cuándo, o sea, qué puede hacer, si... ¿Lo quieres vender, regalar, obsequiar? ¿Quieres que alguien vaya contigo? No pues, sé. Bueno, por salada, ¿no? Pues para ver tú qué me puedes decir. Pues, mira, si a alguien le interesa que se comunique con nosotros, ahorita te tomamos tus datos, ¿va? Ah. ¿Sí o no? Es de pues, zona roja, entonces ya sea que lo quieras vender, que alguien... Yo creo que lo vendes, ¿no? ¿O qué? Pues por salada, para saber qué tú me decías, ¿no? Si, o sea, qué podría ser mejor, o sea, bueno, si, no sé, o sea... Bueno, a lo mejor y puedes conseguir compañera. Puede ser, ¿no? O sea, pues estoy en persona, o sea, para eso es que... Bueno, mira, ahorita, Alex, te vamos a tomar tus datos. Ah. Ajá. Y ya que alguien se comunique contigo, a la persona que le interese, ya tú negocias con él o con ella, dependiendo, ¿no? Sí. Lo puedes subastar, lo puedes, no sé. Si no, te doy mi teléfono, ¿no? Por eso, me lo das, pero fuera del aire, ¿va? ¿O lo quieres dar al aire? Pues, o sea, para más fácil, ¿no? ¿Te quieres animar? O sea, la persona que va a llamar, que me llame ahora, ¿no? Porque ya ves que concierto es mañana. Ok, pues sí, digo, eso es obvio, Alex. No, pero es que, o sea, pues luego ya ves que llaman. Que te llamen hoy, va que va. Ya estuvo, 5877-0581, ¿ok? Hay un boleto de Kiss. No, 5837. Dijiste 77, ¿no? No, 37. Bueno, 37. 05. ¿Qué es más que me estás transeando, eh? No, bueno, ay, o sea... Bueno, más te va. Que me marquen, o sea. No, ahorita lo checamos, ¿ok? 0581. Va que va. Bueno, gracias. Dale, Alex, bye. Y pues bueno, ya que estamos hablando de Kiss, los pormenores son que lleguen por ahí de las 6:30, 6:45, porque bueno, los... Ser del ballet chafa, ¿eh?
Vallenato al Extremo, este 24 de abril, único día, y la aparición especial del artista internacional, traído desde Alemania, Grupo Rammstein. Kids. Y Rammstein. En el Psycho Circus. Entrale a la catafixia de Radioactivo mandando una fotografía Polaroid de usted y sus cuates disfrazados como los integrantes de Kiss junto con un audiocassette en donde interpreten en versión karaoke su tema favorito de la banda Kiss. Porque si usted es el ganador, se llevará una hermosísima guitarra Washburn propiedad de Paul Stanley. Entre a la catafixia, mande su audiocassette y su Polaroid a las oficinas de 98 y medio antes del 23 de abril. Kiss Army, banda unida Kiss. Y Radioactivo invitan al Kiss Psycho Circus este sábado 24 de abril en Magdalena, Michuca. El circo de los Kiss hermanos ya está aquí. Siempre come fruta. Podemos programar unas visitas a las 8 y media, a las 10 y media, dependiendo del grupo. Pero y si alguien se anima a las 12, ¿verdad? A las 12 también es, no nos gusta debido a que sí hay una actividad mayor en la casa, pero se podría en un momento dado arreglar. ¡Qué cosa, Dios mío! Ahora, es interesante porque no siempre, pero de vez en cuando se lleva a cabo una sesión espiritista dentro de la casa donde invocamos las fuerzas. Oiga, a mí se me está enchinando aquí el cuero, yo sinceramente, pues ya me está dando miedo. A mí se me encuera el chino, cállate Karina, sacan esta. A ver, Diorna, ¿qué pasó? Bueno, de hecho la casa es la que te va llevando, ¿no? Y la casa va hablando por ti, muchas veces no deja entrar a ciertas personas. Yo de hecho cuando llegué a esta casa no estaba convencida, ya que como te dije, yo siempre le encuentro un porqué a las cosas. Y sin embargo, dentro de esta casa hay ciertas zonas en donde yo no puedo entrar, la casa no me permite. ¿Por qué? No te lo puedo explicar, es algo tan inexplicable y tan fuera de la razón que, pues por eso sigo ahí. Algo que quiere agregar, híjole, es que sí está durísimo. Señor Frater. Básicamente no pedimos que nadie crea en lo que estamos haciendo, porque si alguien cuenta lo que ve dentro de la casa, nadie le va a creer. Es prácticamente inexplicable. ¿Crees? Entonces no pedimos que nadie crea, únicamente que observen y que sientan. Muchas gracias. Permítanse la oportunidad de experimentar algo totalmente nuevo y totalmente sobrenatural. Atrévanse a cruzar el umbral de lo inimaginable. Y recuerden que la sensación o la emoción más antigua del ser humano es el miedo. Y el miedo más fuerte y antiguo es el miedo a lo desconocido. Vayan a sentir un miedo sano y no el que nos da cuando se nos para un carro de judiciales junto. Les aseguro que esto puede ser más revivificante. Oigan, pero no solo es este sábado, ¿verdad? Son todos los sábados. Cualquier sábado, hay que reservar. Hay que reservar, 52 11 08 36. Vamos a conservar aquí algunos algunos datos. Pueden también accesar por internet http://members.tripod.com/. Y aquí viene el problema, la con L mayúscula. Es diagonal baja, Moira, con M mayúscula, /mentales.html. O si quieren enviar un correo electrónico, todo con minúsculas, D de dedo, mental, todo junto, de mental, @iname, así con I latina, iname.com, de mental, @iname.com. Y si no, bueno, 52 11 08 36. De hecho, también recibimos reservación vía correo electrónico. Muy bien. Oigan, pues muchas gracias por su visita y por ahí estaremos presentes. Hoy un día vamos a transmitir, Karina. Sería muy interesante. ¿Sí nos dejarían hacer algo así? ¿De repente hacer algún enlace en la cabina? Podríamos intentarlo. A ver si no se cortan los celulares, ¿no? A lo mejor no dejan que se haga el enlace. ¿Quién? Claro, claro, sí. Puede haber cierta interferencia. Sí. Pero podríamos intentarlo. Bueno, pues estamos más que invitados. Y ustedes también, amigos. Pues muchas gracias a Distorsión Mental. Les repetimos, esto tiene lugar en el Centro Cultural La Moira, José Vasconcelos 125, esquina Juan Escutia. Está a un ladito del circuito interior, en la San Miguel Chapultepec. ¡Ay! Ya me dio miedo. Ya me dieron ganas, Fernanda. Ah, hasta luego, ¿eh? Gracias, muchas gracias, amigos. Pues vamos con algo de música, porque sí está pues bien esto muy intenso. Me va a venir a jalar los pies mi abuelita aquí.
Karina, gracias yo ti, que tú Fernanda. No iba en esa facha y a la manifestación, y menos al concierto. Hablas de tolerancia, Fernanda, déjame ir como se es que te van a tolerar de más. Bueno, soy Fernanda Tapia y escuchemos esto como un experimento para armonizarnos. Pero primero respiren profundo, no importa que haya mucho smog. Y ahora sí. Hoy, un ícono del espectáculo del rock es seguramente uno de los grupos más impactantes y con mayor número de seguidores en el mundo. Desde los 70, la mezcla del buen rock, maquillaje y conciertos llenos de parafernalia consiguieron un increíble efecto en miles de jóvenes. Cada uno de los miembros adoptó un personaje con vestuario, maquillaje y personalidad propia. Elementos de pirotecnia, sangre y escenarios majestuosos convirtieron a Kiss en un mito. Este grupo ha definido la cara y carácter de la cultura del rock. Su influencia en la música contemporánea revolucionó el negocio de la música. Su discografía incluye 27 discos en 24 años, que han vendido más de 75 millones alrededor del mundo. Hasta ahí, hasta sus bocinas, un fragmento de I Was Made for Loving You, el grupo Kiss. Hasta sus bocinas, un fragmento de... El tiempo se nos ha acabado y vamos a cerrar nuestra emisión con el álbum Psycho Circus de Kiss, que precisamente van a estar presentando el 24 de abril en el Foro Sol, al lado de un grupo alemán llamado Rammstein. Los boletos los pueden conseguir en Ticketmaster y en Órbita 105.7. Hasta la próxima emisión de Estudio 54. ¡Qué chismosos son! Ay, ¡Dios mío! Era inevitable. ¡No se les cose nada! ¡No, pues a ti tampoco! ¡Qué bárbara! Pues más bien fue lo que se descosió. ¿Fer? ¿Cómo? ¡Ve la risa! No puedes ni hablar de la risa. Sabes que para todos soy abrupta y no podía fallar aquel día. O sea, ajá, exacto. Todo me sale de todas maneras abrupto. ¡Hijo! Algo les contaremos, algo. Les daremos una ligera idea. ¿De cómo estuvo aquel asunto? Sí, muy bien, el concierto que... La maca de Fernanda. ¿Quién es de aquellos? ¡Qué bárbara! Por supuesto. No, pero esta también no les voy a contar. ¿Cómo es que les llamo? Oye, quiero decir algo. Ay, sí, mucho gusto. Fíjense que me está llegando material, gente de la UNAM, ajá, pro y contra, de todo, del paro y de las cuotas y sí, demás. Me está trayendo información. O sea, tienen hasta las 3. Para faxearme, mandarme, venir gente, a traerme el material. Para el especial. Sí, porque ya van a ser los últimos inserts, ya está trabajando el equipo en ello. Uh-huh. Digo, yo no lo estoy tecleando ni mucho menos, no me voy a echar porras de algo que no hice. Pero puedo hacerle llegar todavía el material a esta gente. Okay. Entonces, la fecha de límite ya cortes a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, corte de caja. Fax es el 5-633-1089. O pues, tráiganme el sobre, aquí se lo recibe el poli. Cassette, lo que tengan, y yo le hago llegar inmediatamente esto a la gente que está preparando el especial, uh-huh, para que, bueno, pues, sí, pues entre, ¿no? El material entre en todas las posturas y que sea verdaderamente imparcial, ¿no? Exacto. Y tú ya yo no, 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 y tú quita tu sonrisa y esos ojos de lujuria que te brillan. Ay, yo qué. Yo qué, sácate. ¿Hubieras visto a los de aquí? ¿Yo qué? Los vi, por eso. De veras, ¿eh? De veras. Oye, pues tú estabas también en una zona muy divertida. Me tocó el folclore urbano porque estábamos en la zona naranja. Dijimos, bueno, ya estuvo bien de zona oro todo el tiempo, ¿no? Vámonos con la gente. Además, creo que de arriba se veía mejor el 3D. Muy cerca no se apreciaba porque, ajá, te tenías que poner hasta la punta de la nariz y eso necesitaba una nariz tan grande como la mía, no, para que las dos imágenes se resolvieran en una sola. Ajá. Si no, era imposible, o sea. Sí se apreciaba algo, ¿no? Obviamente la pantalla del centro no la veíamos, veíamos la del lado derecho y del izquierdo. ¿Y sí se veía 3D? Sí. Bueno, yo como estoy media ciega, ay, veía visco. Y veía raro. Pero... El chat que se los puso los lentes de tercera dimensión y encima los suyos. Sí, sí, mucha gente hizo pero eso. Pero ¿y a poco sí se veía? Sí, se veía. De hecho, yo lo que hice fue ponerme los 3D y binoculares. Se veía muy bien, ¿eh? Y se veía con el efecto y todo. ¿Cómo crees? Claro. Salías con dolor de cabeza. Claro, ¿no? Claro.
Pero valió la pena. Le voy a hacer los espontáneos, Fernanda. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame ahí arriba. Que es que todo el Foro Sol fue un circo, verdaderamente. Sí, no, obviamente mucha gente fue maquillada, ¿no? Claro, claro. Como los de Kiss, pero en este y caso... Y con unos trajesazos, ¿eh? Wow. Me tocó entrevistar a una dama que les había cosido el traje a su esposo y al amigote, ¿no? Le digo, ¿cómo cuánto se tarda en cada traje, señora? Me dice, pues como un día. Le digo, oiga, yo la maquilo, órale. La voy a poner a coser y los vendemos. Exacto. Pues sí, muy bueno. Anda, luego el negocio. Bueno, llega un cuate con una... La mitad de la cara maquillada como Gene Simmons y la otra mitad obviamente sin maquillaje y una peluca rubia. Ya te imaginarás, todo el mundo le empezaba a gritar, Yuri. Ay, qué Yuri. Bonito. Y del otro lado iba otro maquillado de Gene Simmons con un copete blanco. Lo bautizaron como Tongolele. Ah, bueno. Entonces se encargaron de hacer el show en el Inter entre Ramstein y Kiss. Ah, y fue fascinante. Fue el rollo de ellos. Sí, hicieron striptease, mandaron besos y bueno. Ay, fue muy qué bonito, qué bonito. Yo estaba también junto a un señor que tenía su niño al cual nunca le había cortado el cabello. O sea, imagínate, le llegaba el niño el cabello de 3 años al niño. Y venía disfrazado de Paul Stanley, el niño de 3 años. Uh-huh. Traía hasta su guitarrita ad hoc, ¿no? Uh-huh. Así. Y había muchos, muchos niños de 2, 3, 4 años uh-huh. disfrazados wow. de los integrantes. Y pues yo creo que eso les debe de haber emocionado mucho, ¿no? Obviamente no faltó el inadaptado y que no tiene vergüenza, que fue con el uniforme de la América al concierto. Y luego el de la América, que empató por los pelos. Por eso. Luego les platicamos de Rammstein, de Kiss. Para los que no vieron bien qué pasó y andan inventando unas cosas espantosas con los pobres de Rammstein. Yo me quedé asombrada, dije, no. Pues sí, pero no. O sea, bueno, luego les platicamos. Vámonos con más música. Esto corre cargo de Orgy. Exacto, Blue Monday en Radioactive. I can't
comenzó como una imparable tosferina en la estación del metro Don Miguel Hidalgo y Costilla. Sí, dígame, ¿cuántos boletos quiere? 8 boletos, por favor. ¡Ah! Sí, guácala, qué asco. A ver, quítese. Perdónenme. Pues aprende a estornudar y tápese la boca, por favor. Se convirtió en una peste negra. Enorme. Gigante. Conformada por flemas, estornudos y demás secreciones corporales infectadas por un virus. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton. No actúan aquí, pero salieron en una película que también realizaron los mismos productores de esta y que, por cierto, era una película de James Cameron. Que no dirigió esta, no se vaya usted a confundir. Por el QFB, químico farmacéutico biólogo John Bruno, que lo conocen solamente en la Facultad de Biología de la Universidad de Wichita. ¡Virus! Primo hermano carnal de la viruela negra y sobrino ahijado del ébola. La crítica aclama Virus. Fernando Bañuelos dice. Oscar Sarquís comenta. Lo que más me gustó fue el soundtrack de Eric Clapton. Olayo Rubio afirma. Campaña de vacunación este jueves 29 a las 8 de la noche en Cinemex Insurgentes. Llamen ahora Radioactivo y consigan su cartilla de vacunación. Centro Santa Fe te invita a armar nuestra catedral metropolitana con miles de bloques Lego. ¡Sí! Del 25 al 30 de abril habrá grandes sorpresas y muchos regalos. En cuestión de pequeñeces, Centro Santa Fe es más divertido. Después de clases me da vueltas la cabeza. En historia y ciencias me imagino en patineta. Afuera me espera una tarde en bicicleta. Un rato de esas y tal vez la tarea. A ver, mira, por ejemplo, la de Hugo Pineda, el futbolista, bueno, tú sabes que es el portero de el América, fueron a jugar contra el Necaxa allá, California. Uh-huh. Cuando regresaron, en el aeropuerto le dijeron, oiga, ¿qué onda, no? Ya le habían metido 5 goles, pero 6. Y entonces, hijo, pues sí, sí me habían metido una vez 5, pero ahora 6, caray. Debo asimilarlo porque así se hacen los hombres. ¡Ay! Y si no es bien bonito. Es porque ya son futbolistas estudiosos. Bueno, y hay un problemón. Ah, bueno, también de frases. Llegó Sancho y ganaron los Pumas. O sea que hay que mandarle un saludo al entrenador y a su esposa. ¡Ay, Fernanda! Otro. Sí sabes que los de la sub-20, pues iban re bien allá. Le habían ganado incluso a Argentina. Y perdieron garrafalmente frente a la selección de Japón. Sí, que hay un chisme que hicieron una bacanal. Los argelinos. De hecho, ahorita en una estación de radio entrevistaron al reportero argelino. Ajá. Le dijeron, ¿usted lo sostiene? Y dice, no, pues hasta tengo pruebas. Todos los camarógrafos de la selección japonesa tomaron a los muchachos con las damas en estado inconveniente. ¿Cómo crees? ¿Cómo ves? Pero yo decía, ¿para qué armaron tal pancho? Digo, todos sabemos que, aun sin estar alcoholizados, nos los golean, dijo. No tenían por qué tampoco defenderse a capa y espada. Que disfrutaran el viaje, ¿no? Pues ya que quitaron, pues sí, pero hazme el favor. Hijos de y entonces ahora sí que me los desconcentraron. Ay, se andaban rasqui y rasqui estos muchachos en Fernanda, el partido. Digo, ay, Fernanda. Ay, vámonos con la música, señores. Cool Shaker. Oh, my God, no, that sucks. De Radio... Ah, aquí Bad Boy Slim. Oye, amiga... ¿Qué pasó? ¿Qué, Pancho? A ver, ¿te gustó el concierto o no te gustó? ¡Claro que sí! ¡Estuvo súper! Algunos medios ya sabes de que no, que mucho ruido y pocas nueces. Y... Pues sí, pues ya a veces, según que el conocido periódico de una famosa avenida de México, que sexo, y yo dije, ¿a qué horas que ni cuenta me di? Y que... Pero no se han de haber referido a lo de Rammstein. Ajá. No se ven que se le cuecen las habas aquí a José de que le platiquemos, pero no le hemos de contar. Pues, no, hijo, no. ¿Para qué no va? A ver, ¿para qué no va? Exacto. ¿Verdad? Ajá. Oye, ¿qué onda con tu brasier? Ah, ya se fue allá. ¿No se lo llevó? Sí, francés. Francés. ¡Ah! Además era uno de mis favoritos. Oye, pero siquiera lo lavaste, Fernanda. Sí, perfumado. Además. Órale. No, yo cuando vi a Paul dije, por fin voy a poder dormir con mi alma tranquila. Voy a conocer a Paul Stanley. ¿Y no. qué tal? Uy, estuvo súper, ¿eh? Nada más son que... Son un dulce, ¿no? Ajá.
Nada más que como que el que sea como medio apachurro fue Jean, ¿no? Ya ves, como que son muy aguadones. No, es que es divo, ¿no, Fernanda? Jean es raro, sí. No te vayas, no, todavía no vamos a contar, mi José. Oye, ¿tú por qué no fuiste para acá, José? Te fuiste una... pero fuiste un desfile de modas o no sé qué tenía. Ay, qué mijos. Luego contamos, digo, más o menos. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, no, Jean Simmons estaba en su papel, ¿no? Sí. Sí. Pero como que estaba muy triste, a lo mejor estaba en sus días. Ya ves. Mm. Pero el que se discutió fue Ace Frehley por Stanley, ¿eh? Fíjate que Ace estaba gordo. ¿Qué? Ace Frehley. Sí, ya, estas son mis impresiones. Muy, muy de cerca se veía... con una enorme papada, cosa que me da gusto, ahorita les voy a explicar por qué. Uh-huh. En la pantalla se veía muy bien, retrataba muy bien. El año pasado tuvimos la oportunidad de verlos también así en primera fila y se veían muy, muy delicados, tanto el baterista, o sea, el ahora sí que el gato, como es Frehley, porque como que los acababan de sacar de Oceánica o algo así, ¿no? Y los andaban como que cuidando y flaquísimos y que angustiados. Y en cambio este año se veían mucho mejor, incluso... Peter Criss se veía, de cerca se veía que estaba volviendo a hacer ejercicio. Sí, ¿eh? Se veían completos, vamos, se veían bien, bien también. Y Frehley se veía muy, muy concentrado, además, porque parece que se le andaba yendo el avión. Muy concentrado, sí, sí. El que sigue igual de bueno es Polo. Oye, si está, lo que pasa es que se hace mucho ejercicio. Oye, está hecho un mango. Y ya ves que le encanta. Además, mira, se pone tacón alto porque sabe que así se le suben las pompis. Sí. Se veía, bueno, pues se ha hecho un cromo. ¿La qué, perdón? ¿La qué? Las presume ahí todavía. Además, sí. No. Pero, por ejemplo, Jean Simmons tiene unos muslos que son como mi cuerpo entero. No, o sea, es una barbaridad el señor arriba del escenario. ¿Sí, Y muy guapos todos, muy, muy bien todavía. No por estar ni siquiera. ¿Tú cuántos años tienes, amiguita? 16. Fíjate, podrían ser tus papás, pero pues sí, todavía no sé qué me dices, aguantan un piano. ¿Sí? No, yo cuando te vi en la pantalla dije, no lo puedo creer. Yo tampoco Fernanda. Lo podía creer. Ay, qué valor hay quitarte el frente de todos. No, me hicieron casita. Bueno, pero qué manera de balsárselo, Paul, todavía te baila el hombre. Uy, le dedicó una canción, le dijo, te amo, mamita. El Foro Sol. Y te envidio, La cara de Fernanda Tapia en las pantallas, caray. Yo dije, cuando saliste en la pantalla dije, esta cuata yo la conozco, le dije. Porque fui con mi hermana. Ajá. Dije, es María Fernanda. Me dijo, oye, estás loca. ¿Cómo ves que no es María Fernanda? Y sí, dicho y hecho, eres María Fernanda. No. Híjole, ya. ¿No? Sí, estuvo muy divertido. Sí, luego les contaremos otros detalles. Ajá. Oye, pues qué chido que te gustó. Sí, estuvo súper. Qué chido. Sí, la verdad, a mí también, digo... Lo que pasa es que los fans sabíamos a qué íbamos, qué nos gustaba, ellos siempre nos lo dan. O sea, no que hay gente que, oiga, que estuvo mejor Rammstein. No. La verdad es que Rammstein apantalló porque nadie esperaba nada de ellos. Pues sí, pero una sorpresota. ¿Verdad? Enorme el tipo. Enorme el Ahorita tipo. Hablamos de la sorpresota de Rammstein. Pues las dos cosas, ¿eh? Yo no me esperaba eso. Sí, se estaba empezando a poner muy sensual el asunto. Sí, se puso, pero sí, bueno, mejor le afectó el clima de por acá. Con el calor los cuerpos se dilatan, ¿no? Eso. Y como allá en Alemania puro frío, pues yo le había dicho, pues hay que aprovechar matanga. Ay, qué hermosa niña. Oye, pues vamos a escuchar algo de música y ahorita regresamos a platicar. Para los que se perdieron este show, Rammstein sí fue una sorpresa, ¿eh? Fue claro, un descubrimiento. Sí. Vámonos con la música. Gracias, amiga, un beso. Igual, un beso, bye. Agujas como las que tienen en su deck para grabar, tal cual. Entonces decía, bueno, hay que ver, a ver qué tal revienta esta cuestión, ¿no? Entonces la gente se prendía, hacía ruido y era un medidor de decibeles que iba subiendo. Total que según esto, lo llenamos. Según. Igual ya venía grabado en un videocaseta y Super 8 y nada más lo pusieron y nos vieron la cara, pero bueno. Y ya por último, Guantanamera. ¡Queremos cantar una canción de México! Y canta Guantanamera. ¿Qué pasó, Paul? No me falles, hombre. Después ya se compuso con La Bamba, pero empezó con Guantanamera. Ajá. En fin... Tonight. Pocos conciertos que... Tonight is the night, Mexico. Ay, Dios mío. No se me va a olvidar esa frase. Pocos conciertos. Y yo creo que ha sido el mejor, obviamente, de Kiss. Sobre todo por toda la parafernalia y el peso que trajo esta gira Psycho Circus. Ya, parémosle a Kiss, pero vamos a cerrar como se debe, ¿no? Si estamos platicando de esto. Mi Maus, que estuviste ahí, que saliste vivo, qué bueno que regresaste. Gracias. Muy amable. No lo pisaron al Mi Maus. No te apañó ahí alguno de los fans pensando que traías alguna plumilla o algo ahí escondido. No. En la tarde del sábado, mientras el Psycho Circus, muchos de ustedes escucharon el especial WFM, donde presentamos la trilogía de conciertos de Kiss. Muy bien. Y seguramente escucharon por ahí un ID y una canción de estudio que no habían escuchado nunca antes, a menos que fueran fans. Aquí la tengo.
Esto que van a escuchar es un track que nunca antes había sido lanzado, vaya, no salió dentro de Psycho Circus, sino es uno de los cortes guardados que se traía Kiss y salió en una edición especial que regalamos, de hecho, el viernes. Así es que se llama In Your Face y las vocales las hace Ace Frehley. Aquí está Kiss inédito en WFM. Inédito en WFM, obviamente de la producción Psycho Circus, vaya, de esas sesiones, aunque no viene en el disco, viene en una edición especial. Les propongo algo. This is a WFM. Regresaron al palacio. Se llama Danger Man. Gracias por haber estado con nosotros. Voy a dar una vez más el nombre del ganador. Ya valió. Ya todos aquellos que mandaron, pues ya, lo dejaremos para el día de... Así comienza. Hiciste un muy buen esfuerzo también tú, Edgar Reza, pero bueno, también se vio muy hábil. Es que quién sabe, ¿ah? Dije el mayor número de portadas. Este maestro sí se manchó. A ver, ¿qué? Este es el mismo bucle. Ah, ok, ya, te entendí. Aquí la interventora me está diciendo que son la misma cantidad, ¿no? Digamos que es la misma cantidad. Aquí está la otra. Rebel. A ver, doctor, a ver, ¿qué tanto va a contar? Yo nomás la... Ya cuéntelo, cuente, porque usted estuvo ahí y es vieja. Pero a ver. Es vieja, vas a ver. Bueno, es mujer, o sea. Pero yo no ando ahí. Bueno, ay, mire, estuvo, ya luego les cuento algo de la doctora, pero bueno. Bueno, Fernanda llevaba todo el equipo para transmitir. Celular, viper, para monitorearnos todo. Ajá, y Fernanda tiene la rara costumbre de ponerse el viper en el... Sí, en el brasier. Como señora que va al mercado con monedero, exacto. ¿No? Exacto, no, pero la verdad es que yo dije, si me lo pongo en la cangurera...
se me va a caer al estar brincando, bailando, entonces lo guardé ahí, en uno de los tirantes, que bueno. Ajá, ok. Bueno, pues Fernanda y Paul, desde el año pasado, ¿sí fue el año pasado? Sí, sí. Traían acá como, ¿qué onda? Entonces se andaban mandando besitos, así de, ahí te va. En él también le empezó parando la trompita. Ya, ¿no? ¿Cómo no es el hoy? ¿Tú que le sigues ahí trayéndolo nada más? No llegaba ni al micrófono, Fernanda. ¿Usted sí se dio cuenta? Pues sí. Cualquier error del concierto es culpa de Fernanda. No. ¿Hizo la acústica? No, yo no fui la del problema. Luego, bueno, pues al Chai y al Warpick les daba tanta risa de cómo se turbaban, que le pedían que le enviara más besitos. Ay, pues yo dije, está re divertido, van más besitos, total. Consciente, había mucha más gente ahí. Bueno, pero pues le decano ese diario. Ay, Fernanda, eres un mal ejemplo, Karina. Échame la culpa. También es tu culpa. Cállate ya, por favor. Bueno, luego Paul le decía, así en silencio, I love you, I do, se los juro. Movía así los labios, qué risa, Dios mío, bueno. Ay, doctora, ¿cómo está contando eso? Cuéntame. No, hasta ahí, doctora. ¿Quieren que les cuente más? No, tampoco, abuse de mi confianza. Carlos está poniendo rojo, por mientras va lo de Jean, para que vean. El Jean no dejaba de voltear a ver al Warpick, y quién sabe si era porque se sabía todas las rolas y le daba emoción, o era porque estaba tan desafinado el Warpick que lo desconcentraba. Una de dos, Eso también pasaba el año pasado, se las sabe todas y las grita tan duro. Que el pobre de Gizimos hasta bajaba la vista y le decía, oye, chido. Wow. Ahora volvemos con Paul. Oh, ¡qué sí. canción! Eso no, doctor. Ay, Fernanda, sí, hazte para allá. Que cuente, libertad, expresión. Ya empezó descaradamente a tocarse la tetilla y a bailarle las pompas. ¿Quién? Paul. Ah. Ahorita, Fernanda, ahorita llegamos a... Doctora, bueno, si él empezó, ¿y qué? Y Fernanda, ya saben cómo es su pensamiento de, cómo va a tener más que yo. Y que lo reta con guiños y parando la trompita. Luego, hasta ahí, doctor. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Le guiñó el ojo y qué? Y bueno, pues lo único que sucedió fue la legítima y fugaz comparación de partes tit to tit. Obviamente, bueno, Fernanda. Ay, doctora, ¿cómo cuenta esas cosas? Fernanda. Son cosas que no debe usted andar diciendo. Cállate, hazte para allá. Sosiéguese. Fernanda, de recuerdo, entonces le aventó el brasier. Creo yo que nadie lo vio, pero estaba en la pantalla, querida Fernanda. ¿Cómo no? ¿Todo el mundo lo vio? En tercera dimensión. Vio una gacha, ya se me está cayendo la cara. Como hamaca y luego en tercera dimensión. Y luego toman la cara de Fernanda con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Se acuerdan que había en el brasier? No. El viper. Ahí va el viper volando. Salió volando, pues no me avisaron los que estaban alrededor. Ya iba volando, entonces el viper quedó en un previo escenario antes de que llegara allá arriba. Eso fue un lío para recuperar. Sí, bueno, ya costó trabajo recuperarlo. Y desde ese momento ya hicieron puras tonterías todo el concierto. Y hasta la letra se le olvidó a Paul en una de las... Bueno, eso no ha de haber sido por eso, la neta, doctora. Ay, o Fernanda, sea... pero si te estaban viendo por el amor de Fernanda, Dios. Fernanda, si te dijo te amo, mamita, en el micrófono. Bueno, ¿cómo le dijo? Sí, dijo bueno, mamita. Dijo eso. Bueno. De veras. No, la verdad es que mamita, no sea así de hablar a quién tal. Luego, cuando bajó de la batería Peter Criss, Paul lo llevó del brazo para señalar a Fernanda, la causante de tanta distracción. Ay, no se les hace tierno, es un dulce. Nosotros queríamos que nos cantara y ahí estaba. No era personal el concierto, por favor. Oh, pues yo qué, doctora. A ver, ¿qué más ande contando? Luego ya, pues Fernanda recopiló un kilo de plumillas que le aventaron y bueno, por eso casi me matan, ya me querían quitar la blusa. Ay, doctora, no sea exagerada, nomás le bajaron uno de los tirantes. Pero yo sí traía abajo algo. Ay, doctora, me estás poniendo muy en mal, la verdad, ¿eh? Ya, ni se preocupen. El pundonor de Fernanda quedó salvaguardado por mí, que estaba pintada de Ace, por el Cha y por el Warpick que la estábamos rodeando. Ay, pues bueno. Siquiera que aclaró, doctora, porque a mí se me hizo que eso era un bonito regalo por tanta comedimiento y tanta dedicación a sus fans durante tantos años. O sea, fue algo... Ay. La verdad es que Fernanda está mal del oído. Le dijeron cuando le iban a tomar la foto, diga chis, bien, te envió tits. Usted cree. Bueno. ¿Cuál foto? Ya están diciendo que... Eso es lo único que les voy a decir para que les dé envidia. Fernanda,
es una de las más. Es una más de las 8000 Polaroids oficiales. ¿Sí? Ay, doctora, qué cosa. ¡Fernanda! Dice, gracias por su presencia. Oye, gracias, Carlitos. Ay, ay, Karina, no, bueno, ya cállese todos. También usted, doctora. Onda, soy Fernanda Tapia, nos vemos mañana. Te deben de restringir la entrada en el próximo concierto. Uy,